Hicimos una encuesta en Facebook preguntándole a las damas cuál es su fragancia masculina favorita. Y estas fueron las 7 ganadoras. ¿Quieres saber cuáles son? Quédate, va a estar bien bueno. Comenta. Mi querido Ra, ¿cómo estás, hermano? Muy bien aquí. Ya disfrutando en el sensorial. De verdad que yo creo que tantos aromas, a veces no hay a cuál irle, ¿no? Y en este caso, uno de tus favoritos que ya le echaste el ojo, ¿cuál es? Híjole, me encantó de Lorenzo Pasaglia. Se llama Dark Sea. Es un aroma riquísimo que evoca al mar. Es este mar misterioso, saladito, pero con toques florales. Es un perfume muy hermoso. En las cuestiones personales, a veces tenemos, pues yo siempre lo he dicho, ¿no? Y más tú, que hay un perfume para cada ocasión, ¿no? Para la noche, para hacer deporte, para todo. Pero si hablamos fuera de sensorial, uno de tus favoritos, que dices, no, con este quiero que me entierren. ¿Cuál sería, hermano? Bueno, ahorita ya hay uno favorito. Antes de ese favorito sería Black Afghano de Nasomato, porque es un perfume que para mí tiene mucho significado, ¿no? A nivel personal, emocional, vivencias, ¿no? Ese perfume para mí creo que sería el que no puede estar fuera de mi colección, ¿no? Si tuviera que escoger uno, me llevo Black Afghano. Qué buena onda, hermano. Y ahorita, ¿qué es lo que que dices, híjole, Sensorial 2023 trae algo que sí destacó, que dices, híjole, yo no me esperaba? ¿Cuál fue esa sorpresa? Fíjate que todavía no acabo de probar todo, todavía estoy en eso, pero sí ha habido 2-3 cositas que me han sorprendido bastante, sobre todo de la marca Calag, que es una marca de Rumania, ¿no? Que trae unas cosas increíbles, raras, pero disfrutables al mismo tiempo. Entonces todavía estamos en ese descubrimiento. Bueno, hermano, pues muchas gracias. Te invitamos a que sigas oliendo, hermano, porque de verdad creo que no vamos a acabar. No, no vamos a acabar. Gracias, hermano, y ya saben, síganlo. ¿Cómo estás en tus redes sociales? Isra Moreno, búsquenme como Isra Moreno en todos lados, ahí me encuentran. Ya lo saben, vamos allá.